esa información pues para poder hacerlo mucho más efectivo y mucho más personalizado. ¿De qué trabaja? Si trabaja, como bien he dicho antes, en un ordenador sentado, si trabaja en la obra, sus horarios, qué tal duerme, ¿vale? Es muy importante. Siempre digo que, o siempre pregunto, qué tal se duerme, porque como bien os he dicho antes, el descanso es fundamental para el crecimiento, para la mejora de la composición corporal, y es de lo que se trata. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta antes de ejecutar un plan nutricional. No es tan fácil, como bien ha dicho antes Ramsés, de ir a un sitio y te dan una hoja por 40 euros, tal. No, esto lleva su curro, o sea, esto lleva su curro. Entonces, si vosotros queréis lograr un propósito, que es lo primero que os he dicho, y lo que vosotros queréis mejorar, no solo ya lo físico, sino la salud, tenéis que ir a un sitio urgente que os hagan este tipo de cosas y de preguntas. Vale, aquí sistemas de nutrición. Hoy en día, pues cada vez hay más historias. A mí me viene, cada gente me dice, no, es que hago la dieta no sé qué, hago la dieta no sé qué, la conoces, ¿no? Y diciendo, pues no tengo ni idea, ¿cómo que no lo conoces? Pues no, pues cada vez hay más nombres de dietas y más historias. Entonces yo os he nombrado un poco unas, ¿vale? Que hay aquí. Tenemos la dieta híbrida, tenemos dieta cetogénica, ayuno intermitente, 6 comidas, la dieta paleo, 3 comidas, refit, cargas. ¿Alguno de vosotros no sé si ha hecho alguna de ellas? ¿Alguno habéis hecho? Podéis hablar, ¿eh? ¿Nadie ha hecho esto? Y yo hice dieta cetogénica en verano. 5 días, arriba, estaba de las proteínas y arroz hasta los cojones. No. Mi madre que... No te gustó, ¿no? Vale, de eso luego vamos a hablar, de que estés hasta los cojones. Seguramente hayas leído cosas muy buenas de la dieta cetogénica. Sí, bueno, ¿verdad? Vídeos en YouTube sobre todo. Mejoras de la composición corporal, sí. Más fuerza, mejores recuperaciones. Vale, eso está, es verdad. Y tenemos cosas científicas. Pero te voy a decir luego el por qué no te viene bien a ti. ¿Tú cuál has hecho, por ejemplo? Yo desde septiembre llevo haciendo la híbrida. La dieta híbrida, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal te está yendo? La verdad que bastante cómodo. Uh-huh. Porque, bueno, solo hago una dieta, o sea, una comida sin hidratos, que es el desayuno. Sí. Porque como entreno a las 8, solo hago esa comida antes del entreno. Uh-huh. Y luego después de entrenar estoy con más hambre. O sea, a mí me gusta. Muy bien. ¿Verdad, la dieta híbrida? Yo comer los hidratos antes de entrenar, sí, sí. Luego me levanto, porque me levanto a las 6 y entreno a las 8. No me entra, voy con el estómago lleno, entreno mucho más a gusto y luego como con mucha más hambre. En verdad la dieta híbrida es una cosa que se está poniendo ahora de moda, pero simplemente es eso por la facilidad. Realmente cuando empezamos por la mañana y empezamos ya metiendo hidrato, para un mantenimiento, para un volumen, para eso, lo que vamos a cortar es la lipólisis que llevamos durante toda la noche. Entonces al meter el hidrato lo vamos a cortar. En la dieta híbrida no funciona, es lo que se hacía antiguamente de cargas y descargas, pues se fue aclimatando, antes eran periodos de subida, periodos de bajada, ahora se fue poniendo más pequeñito en semanas y ahora se llegó a la dieta híbrida, que es el mismo día, tener la carga de... Tener la carga de por la mañana de grasas con proteína y luego meter el hidrato. En su caso, como va al gimnasio temprano, pues ya las empieza a meter después. ¿Qué bueno tiene esta tipo de dieta? Hablo de esto porque yo lo estuve haciendo hasta hace muy poquito. A mí, de todas estas que estuve haciendo pruebas, fue la que mejor me sentó. Realmente cuando alguien que hay aquí competido, llevado por ejemplo un poco de la dieta al extremo, se tiene que dar cuenta de que cuanto más estamos metidos en la dieta, más déficit tenemos, el cuerpo entra como una especie de estado de emergencia, que eso ya es a nivel, en código genético funcionamos así, que el cuerpo empieza a buscar comida, por eso dormimos mal, porque prefiere no dormir y antes buscar comida. ¿Qué pasa? Si nos levantamos con esa pizquita de hambre, no nos va a dar ese pico de insulina, que si tenemos la insulina alta, tenemos la adrenalina baja. Siempre no, o sea, no trabajan en sinergia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar mucho más activos. Entonces lo bueno que tiene este tipo de dieta, sales, comes, te haces a lo mejor tus claras, cometes las grasas de huevo o de frutos secos y tiras millas y tienes ese punto de actividad de por la mañana que nos lo va a inhibir en el momento que metamos una gran cantidad de hidratos, por ejemplo levantarnos y metemos ya 100 gramos de avena, que va a empezar a funcionar el cuerpo, va a pegarnos un pico de insulina, nos va a dar el mormón. Un ejemplo que es muy gráficamente poner es antes ir al gimnasio justo después de comer y de comer bien. Llevamos cansados, dormimos, siempre nos va a pedir un café. Sin embargo, cuando vamos en gimnasio en ayunas, si alguna vez he ido en ayunas, el levantarse, vestirse, tomarte el café y vais como una moto, aunque vayáis un poco con la gana, porque estéis recién levantados,
porque el cuerpo funciona así. El cuerpo en un déficit de calórico, de comida, de hidratos, que no nos tenga sentido de insulina, lo que va a estar es el sistema de alerta para buscar comida. Entonces, por eso es a mí un tipo de dieta que me gustó, porque realmente nuestro, más o menos toda la gente funciona con un índice por la mañana más elevado de movimiento. Al final del índice del día, pues ir a trabajar, ir a buscar a los niños al trabajo, etc. Y luego por la tarde suele venir a bajar. Entonces siempre también nos suele dar ese gusanillo de la comida por la tarde también. Entonces podemos meter más cantidad de hidratos por la tarde. Es muy cómodo. Otra cosa de la que lo hablamos, puede que esta dieta me haya sentado bien a mí. A lo mejor a este señor no le sienta bien. Es un poco ir conociéndose. Pero bueno, por ejemplo, a mí es una dieta muy atractiva. ¿Alguno más? ¿Habéis hecho alguna de aquí? Todas. ¿Has hecho todas? El ayuno intermitente. ¿Qué puedes decirnos del ayuno intermitente? ¿Qué has notado? ¿Te ha gustado? ¿No te ha ido bien? Sí. Ajá. Y al principio lo utilizaba hace mucho como una estrategia, pues si por ejemplo en vez de una comida de trampa y tenía una comida con sí, la familia, claro, puntuales, ¿sí? Ayunaba y hacía esa comida. Uh-huh. Y luego ya lo empecé a utilizar porque me venía bien. Te iba bien. Vale. Marcos, ¿tú has hecho una de estas? Yo igual un día una, otro día otra. Vale, a ver, ánimo. Dinos, háblanos vale, básicamente yo háblanos de algún punto de esto. Vamos a ver, que sí que será. A ver, yo básicamente tengo... ¿Te ha ido bien o...? No, es que realmente yo aquí tengo otra ideología, ¿vale? Yo lo que veo aquí más que pastillas y tipo de dieta o tal, algunas que, bueno, que puedo ayudar, yo que sé, para mejorar la asistencia de su vida, tal cual, ¿no? Pero lo que yo veo son protocolos y más bien para mejorar la adherencia a la dieta, ¿vale? Eso es lo importante, al final tú sigas. Yo qué sé, tres comidas, seis. No te va adelantes, Marcos, háblame de una porque la que más te permita seguir el plan, porque mientras sigas el plan vas a mejorar. Entonces, si dices, pues yo funciono mejor sin hidratos, porque si no utilizo hidratos, si no me da la tentación, no me entra ansiedad, joder, hacer la cetogénica, y te va mejor. Más o menos tú, ¿cuál de esas necesidades? Yo es que no, yo nada, tío, yo sí tengo que hacer tres comidas, hago tres comidas, tengo que hacer o si yo adapto la dieta en mi día a día. A nivel, por ejemplo, cuando sí. Llevas un régimen ya pensando en una competición, ahora que ahí, bueno, ahí iramos más fino, pero obviamente. Yo por ejemplo, es que lo que recomiendo a la gente que no compite es que haga aquello, obviamente cosas lógicas, ¿no? Como el reparto de nutrientes, pero que lo adapte a su día a día. Si uno tiene que hacer tres comidas, cada tres. Y si por lo que sea, pues tiene que hacer un ayuno, por razones de tema, pues te va. Pero para competir, obviamente, es un tema aparte, hay que ir más fino. Y es distinto. Yo, por ejemplo, ahí opino que es por lo que os contaba antes, es las personas, el libre albedrío y el eso no funciona con nosotros. El libre albedrío es tirarnos al sofá y mirar la tele. El libre albedrío realmente no funciona, tenemos que tener una estructura. Por eso para mí es en base, sí que es verdad que nos podemos hacer cada semana una dieta, o cada tipo una dieta, porque yo esta temporada quise probar todo, porque siempre estaba acostumbrado a hacerlo de una manera y en mí nunca había probado otras cosas, digo, a ver si va a funcionar. Pero realmente es mucho más fácil haceros una estructura de un tipo de dieta y seguirla día a día, porque realmente nosotros funcionamos por una jerarquía de días, vamos avanzando. ¿Qué quiere decir? Que todos los días nos levantamos a esta hora, trabajamos a esta hora, tenemos que ir a buscar a los niños a las 5, tenemos que estar... Entonces es más fácil adaptarse a una tipo cetogénica en nuestra vida, pero no andar cambiándola cada poco. También, porque una cosa, porque realmente no nos da tiempo a ver cambios con una dieta que hagamos a partir de dos o tres días. Por eso también, a nivel suplementación, yo de primeras nunca suelo meter mucha suplementación. Y la gente le da tienda lo dijo, si tienes una tienda, es que realmente si te meto toda la suplementación de golpe, no voy a saber lo que te sienta bien ni lo que te sienta mal. La voy metiendo poquito a poquito. Entonces en esto sí tienes razón, que realmente es muy bien adaptarlo. Obviamente, pero, a ver, mantenerlo como dices, en el cuerpo, si haces un día una cosa u otra, al final o te conoces mucho y controlas, o la harías parda para esto. Tú como competidor te conoces perfectamente. Es lo que me pasa a mí. Yo, por ejemplo, como digo, las tanganas, sé cuándo me puedo tangar una comida buena y cuándo la época que no. Entonces, pero cuando estamos empezando, siempre es bueno marcarse una estructura, porque si marcamos una estructura, un objetivo y un camino, y empezamos a decir, bueno, si yo hoy me salto aquí la dieta y como durante dos días, lo compenso, tal, eso está muy bien. Pero al final el sistema hormonal no se puede tener como la ruleta rusa, que es muy importante y hablaremos ahora del sistema hormonal. Sí, al final que se resume que no todos somos iguales y no todos nos tienen que...
Sí, sí, claro. Es lo que es. Lo que, sí. Y al final, lo que marco es una. Es que es muy interesante, porque como fuésemos iguales. Una persona como Marcos, pues puede hacer todas porque igual también tiene un conocimiento y sabe hacerlo y posiblemente por eso puede hacer todas. Y luego también hay gente que no hay. Hablando claro y desarrollando, me parece una cosa mía, pero no puedo estar en Centro Cénica todavía. Es que es la individualización. La individualización, a ver, yo aquí os he puesto todas estas porque las he hecho todas, ¿vale? He hecho todas, he estado tiempo consagradas para ver cómo funcionan, no he estado ni una semana ni dos, pues me he tirado con una cetogénica, me he tirado 2 meses, con una dieta 3, con el ayuno intermitente 2 meses, es más, tengo un protocolo en YouTube. Entonces, lo importante no es el tipo de dieta, sino la adherencia, ¿vale? Eso es el mejor sistema, esa es la mejor estructura a nivel nutricional. A este chico no le funcionó la cetogénica, pues porque no le iba bien. Como hemos dicho antes, yo te puedo avalar a nivel de estudios científicos que la cetogénica ha funcionado y funciona en la mejora de la combustión corporal, pero a él no le va bien. A uno que ha hecho el ayuno intermitente, si trabaja por la mañana y tiene mucho gasto y quiere comer por la mañana, por muy bueno que sea el ayuno intermitente, no le va a venir muy bien. Entonces, lo que hay que tener claro es la adherencia, es lo que, como lo que os he dicho antes, recopilar esos datos a nivel de cliente, de estructuración, de horarios, de trabajo, y efectuarle ese programa para que le sea mucho más sencillo. Esa individualización es muy importante. Y sobre todo, hay algo muy, muy importante, y es estar sensibles, que nuestros receptores asimilen correctamente, porque al final no somos lo que comemos, sino lo que asimilamos, ¿vale? Y lo que necesitamos es estar sensibles. Y con esto lo podemos conseguir, bien con una dieta cetogénica, bien con 3 comidas, bien con 6 comidas, bien con un ayuno intermitente. Lo importante es eso, ¿vale? Y lógicamente estructurarlo a nivel de nutrientes global, porque mucha gente me dice, joder, es que no, va a ser, con 6 comidas, yo lo he oído mucho esto es un mito. Con 6 comidas es mejor porque se aumenta el metabolismo. Con la comida no se aumenta el metabolismo, ¿vale? Para que lo sepáis. No se aumenta el metabolismo. La única forma de aumentar el metabolismo es generando más tejido muscular, teniendo más masa muscular, o podríamos hacerlo con un entrenamiento, ¿vale? Con un entrenamiento tipo metabólico, tipo HIIT, se han visto que en reposo luego pues, el gasto calórico es mayor. Entonces, esa frecuencia de comidas, 6 comidas versus 3, no es mejor, a no ser que a ti te sienta mejor o que a ti te vaya mejor. Tú puedes ingerir 50 gramos de proteína en 3 comidas y el cuerpo lo va a asimilar. O puedes conseguir consumir 200 gramos de proteína en una comida y luego estar todo el día sin comer, que el cuerpo lo va a utilizar y tu síntesis proteica va a ser la correcta. El otro día salió un estudio sobre los musulmanes culturistas que solo hacían una comida al día. Entonces, claro, me dicen, no, es que paso 2 o 3 horas y estoy catabolizando, estoy perdiendo la masa muscular, esto es un horror. Olvidaros de eso. Y el cuerpo, lógicamente, puede estar hasta un día, yo puedo estar un día sin comer, ir a entrenar y entrenar mejor que el día anterior. O sea, esa gente que cuando me dice, es que he ido en ayunas y he entrenado mal, es todo de qué, es todo de qué. Tú tienes nutrientes en el cuerpo, tú has comido ayer, a nivel de descomposición, a nivel de esos aminoácidos, esos nutrientes, todavía lo tienes en torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a las emociones, a nivel psicológico, ¿vale? No os va a pasar nada porque no comáis en un día entero y al día siguiente vayáis a entrenar, vais a ir incluso mejor, ¿vale? A la hora de entrenar, siempre ir a entrenar con la digestión totalmente vacía, ¿vale? El cuerpo no sabe hacer 2 cosas a la vez. No sabe hacer la digestión y entrenar y enviar sangre al músculo. No. Si está haciendo la digestión, se está haciendo la digestión. Envía la sangre hacia la digestión. Por lo tanto, siempre recomiendo a gente, pues como puede ser este chico, que entrena a las 8 de la mañana, no se va a levantar a las 5 de la mañana porque tiene que comer sus 100 gramos de arroz para entrenar. No, pues igual le viene mejor ir en ayunas. Entonces, claro, esa es la, sobre todo es la adherencia, ¿vale? Lo que realmente necesitamos. Me lo pasas, ¿eh? Entonces, a nivel de los carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, los depósitos de glucógeno, entonces lo que nos convendría, por ejemplo, hacer la comida previa de entrenamiento cargado de hidratos para ir a los depósitos y en el entrenamiento vaciarlos, o... Sí, lo puedes, pero siempre en cambio que tú esa comida la tengas estructurada, que la asimile tu cuerpo, que sea esa digestión. Lo que no puedes hacer es una comida de arroz con pollo, arroz
un atún o lo que sea, una hora, irte a entrenar, encima luego meterte un batido intra, no, porque no has asimilado, ¿vale? Tienes que ir a entrenar con hambre, tú vas a entrenar, no vas a comer ni nada, tú vas a entrenar. Y esos nutrientes tienen que estar totalmente asimilados para poder optarlos y poder obtenerlos en ese entrenamiento. No, al final el gasto es el total que lo puedes hacer. Tú puedes entrenar en ayunas y el gasto meterlo al final del día, el cuerpo no sabe ni por días ni por horas, es por semanas, o sea, al final es un gasto total semanal, ¿vale? Entonces, claro, eso tenlo en cuenta. Si piensas que vas a ir a entrenar sin haber comido y vas a catabolizar y vas a mejorar, no es así, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a nivel ya deportivo, a nivel culturismo, tratamos de gastar esos depósitos de glucógeno, y tú piensas que nosotros, al tener más tejido muscular, al tener más proteína, nosotros nos entra más glucógeno dentro y tardamos pues una media de unos 3 días en descargarnos completamente, sí, sí. Y dándole caña y haciendo cardio, entrenando fuerte. Por eso piensa que realmente tú no vas a tener una descarga de glucógeno en un mismo día al vaciar y eliminar los depósitos, porque es imposible. Te hablo cuando estamos a lo mejor a un hidrato cero, que nosotros llamamos cero, al mínimo que tenemos. Más o menos suele ser por unos 20 netos, 20 por ahí, por cada 2 horas y media, 3. Entonces, realmente, nunca vas a vaciarte. Es muy difícil vaciarte. Por eso te dice que aunque vayas en ayunas, siempre vas a tener un torrente sanguíneo lo del día anterior. Por ejemplo, una hidratación cetogénica no tienes glucógeno. El cuerpo, a través de la glucogénesis, de las proteínas, a través de la glucogénesis, ¿vale? Lo que hace es de transformar esas proteínas en energía, ¿vale? Y incorpora la grasa es una energía muy sostenida. Por ejemplo, en deportistas de CrossFit no conviene obtener una alimentación cetogénica. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es ATP. ¿Vale? Es energía explosiva, es energía muy rápida, entonces la cetogénica en ese caso no viene. Por eso la importancia de saber qué es lo que quiere el sujeto y el entrenamiento. El entrenamiento es muy importante a la hora de marcar la alimentación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Los hidratos durante el entrenamiento? Yo creo que luego voy a hablar de eso. Sí, sí, sí. Y bueno, la exploración de un puesto es un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando un poquito. La disponibilidad, la condición física, patologías asociadas, si tenemos algún problema, ¿vale?, a nivel hormonal, si tenemos algún problema de digestiones, si tenemos algún problema que no podamos asimilar bien esos nutrientes. No sufrir, ¿vale?, muy importante. Dos puntos fundamentales dentro de mi forma de trabajar. Uno de ellos es disfrutar, ¿vale? No concibo a nadie que haga algo sin disfrutar. Yo no te puedo enviar a ti pescado si a ti no te gusta el pescado. Por muy bueno que sea el pescado, si a ti no te gusta, no te lo voy a enviar, no te lo voy a poner. Entonces, eso es muy importante, que disfrutes, que no seamos esclavos de nuestra alimentación. Tenemos un abanico muy amplio de nutrientes, vamos a aprovecharlo y vamos a ejecutarlo con ello. Y otra de las cosas muy importantes es, no hay nada prohibido, no hay nada prohibido. Si te apetece un helado, te vas a comer un helado. Si te apetece un bollo, te comes ese bollo. Tú si has hecho bien ese trabajo y haces bien ese trabajo, porque te pases en una comida o porque te pases en un cierto punto, no va a pasar absolutamente nada. Hace 2 años publicaron un estudio de la Universidad de Harvard, que tenían a 2 sujetos durante 2 años, una mujer y un hombre, durante 2 años metidos en ese estudio, en el que hacían, el primer año hacían 2.500 comidas totalmente cuadradas y totalmente regidas a lo que marcaban. Y el siguiente año solo hacían, de esas 2.500, solo hacían 2.000 bien y 500 mal. El resultado fue exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel social, a nivel mental y a nivel enérgico, el que cuando fallaban 500 comidas al año, era mucho mejor, habían disfrutado. Se veía que en el primer año tuvieron trastornos de alimentación, tuvieron realmente problemas. Entonces, claro, ¿qué es lo que se dio? Se dio a eso que se llama hoy la dieta flexible, ¿vale? Esa flexibilidad que se puede obtener sin perjudicar a esas mejoras de la composición corporal. Espera, no es eso. Ya vamos rápido.
¿Vale? La síntesis proteica, creo que hablaba antes de la síntesis proteica. Es muy, muy importante tenerla lineal, ¿vale? Tener bien estructuradas las proteínas. Por eso yo cuando ejecuto un programa empiezo por las proteínas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a servir para crear un, para obtener un buen anabolismo y para no tener una pérdida de masa muscular en general. Gestión de las comidas importantes, pues como ha podido decir este chico, pues si quiero, depende de ese entrenamiento, yo puedo estructurar la comida pre-entrenamiento y la comida post como las comidas más importantes, o en la dieta híbrida, pues después del entrenamiento, meter esas comidas más importantes que son igual para reponer esos depósitos de glucógeno o para reponer esos nutrientes que mi cuerpo ha estado demandando durante un entrenamiento muy intenso. Trabajos de balance calóricos, ¿vale? No catabólicos, no de saturación. Por ejemplo, en una etapa de volumen, no concibo esos volúmenes de gente que se pone gorda, con pieles gordas, que tienen dilataciones, que no tienen. Al final, todo lo que comen no lo están asimilando. Si se puede crecer con 400 kilocalorías más, ¿por qué meterte 2000 calorías más? Es ilógico. Si con 400 calorías más puedo crecer. Y lo mismo a la hora de descender el peso. El otro día, ayer, se puso en contacto una chica conmigo que, bueno, pues estaba pasando mal, que estaba con una preparadora, que ella competía en bikini y que, claro, que comía 700 calorías. Le contesté, lo primero que contesté, le digo, lo que no sé es cómo me estás escribiendo, hija, porque 700 calorías que estés comiendo, eso es algo que no se puede permitir, ¿vale? Si tenéis bien estructurado, como yo os he explicado antes de cómo hacerlo y sabéis el gasto metabólico diario, lo normal es jugar entre 500 calorías por debajo de ese gasto para mejorar esa composición corporal y de ahí ir ajustando. Y luego el colesterol. Esto es algo que bueno, por algunos puede sorprender, búscalo. Lógicamente hablamos de un colesterol bueno, ¿vale? El colesterol es lo que nos ayuda a crear ese anabolismo que estamos buscando. El anabolismo es esa mejora a nivel muscular o a nivel hormonal. Entonces siempre buscar esas fuentes de ácidos grasos que nos puedan mejorar ese colesterol. Y nada, por esta parte yo creo que hemos finalizado, no sé si tengo algo más. Dale, ver al... Vale, hemos terminado, no sé si queréis parar, vamos a parar un poquito, que estoy un poco seco y me quedan los demás. ¿Vale? Vamos a... Bueno. ¿Te queréis hacer alguna pregunta sobre esto de la estructuración? Estructuración de dieta, vosotros cómo lo hacéis, pues que propiamente vosotros vamos a ver la dieta, como tú comentaste antes, visto un vídeo en YouTube, de ahí, ¿cómo sacas tú para hacer tu propia dieta? Hombre, yo cuando empecé a ver, yo es que ahora lo que es que no vean, sino el año en general, yo ahora pues voy al colegio, como en el colegio, y yo no puedo ajustar tanto los macronutrientes, entonces, como una dieta equilibrada, ajustar más o menos lo que puedo. Ahí, en verano ya, cuando voy al colegio y tal, ya me hago yo un poco más la dieta y, bueno, intentar reducir lo máximo posible los carbohidratos. Y es eso, es que yo tengo un contra y es que mi madre es adicta a la repostería. Entonces, es muy complicado porque a mí además me gusta el dulce. Pues claro, fitness, joder, repostería fitness. Ahí tenemos a Jairo que hace unos bizcochos cojonudos. Sí, yo eso lo digo siempre, pero no me hace caso. Entonces, es una... O sea, que lo intentas. Yo lo intento, sí. Es un poco lo que hablamos antes también, la reeducación. Al fin y al cabo es lo que él pretende también con sus clientes, con sus amigos, su familia, y yo con mi círculo cercano también. Es un poco reeducar. Cuesta, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una tía que todavía no entiende que puede echar otro tipo de cosas al café que no 7 cucharadas de azúcar. Mirad a mi abuela. Mirad a mi abuela con la proteína. Así que... No, sin eso, si es que... además de eso, por ejemplo, ya te dije, a que vea el cuarto o quinto día, los cojones, porque yo, por ejemplo, vale, me levantaba, tal, con huevos, bacon, bueno, a correr. Pero claro, al quinto día, a mi madre haciendo chocolate, rosquillas, ahí mojando, tal, y yo, no puedo. La dieta cetogénica a niveles de periodos muy cortos, yo a mí, por ejemplo, me gusta, la suelo poner bastante, pero en niveles cortos de tiempo. Sí, sí. La dieta cetogénica también te mantiene muy activo, sobre todo, yo mi mayor uso es cuando alguien viene con un sobrepeso, cuando se te sienta porque dice, no me gusta mi cuerpo, quiero cambiar a mi salud, lo bueno que tiene la dieta cetogénica es que nos crea ese cambio tan rápido de composición corporal.
porque empieza a quemar nuestras propias grasas. Claro, eso no es la fantasía, luego tiene otros procesos que también hay que contarlos, hay que meter hidratos, etc. Pero lo bueno que tiene es que en un corto periodo de 15 días, un mes, tú realmente te ves frente al espejo y aunque te veas un poco más descargadito, porque no tienes esos depósitos tan llenos de glucógeno, como comentábamos antes, sí que es verdad que ese aspecto de la piel mejoró un montón. Y al fin y al cabo, eso no es que sea mejor dieta que no, pero mentalmente te va a sentar muy bien de lo que empezaste a hacer, que realmente la dieta funciona. Entonces ahí ya puedes empezar a trabajar con otro tipo de dietas, otro tipo de eso. Al fin y al cabo, lo que comentaba antes Mr. Marquino, comentaba Marcos, tiene totalmente toda la razón. Pero la gente que empieza con esto de nuevo, siempre hay que darle un indicio de esperanza, porque a veces viene con la última esperanza de sí, sí, eso sí. Yo digo, a ver, es que la dieta seguramente funciona y si la hubiese seguido, a lo mejor hubiese funcionado. Pero el poder encierra la correcta, es lo que te he dicho, la de dieta, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo antes tenía sobrepeso y fui al nutricionista y yo no tenía ni idea de nutrición, pero nada. Y fue después de ir al nutricionista, después de hacer la dieta, cuando me empecé a informar. No, caso que tenía que ver eso antes, pero bueno. Y yo cuando fui, me dio una dieta de 1400 calorías. Entonces, claro, con 1400 yo no sabía lo que era eso. Y adelgacé 23 kilos en 4 meses. Entonces, pues bueno. Sí, y en esa dieta yo no pasaba hambre. Porque yo comía bien y yo veía un bollo y digo, ah, pues bien, no me apetece. Porque yo, o sea, me gustaba lo que comía y tal. Pero claro, en la dieta cetogénica, pues eso, yo veía, por ejemplo, el chocolate y digo, es que lo necesito. Veía un arroz y digo, claro, sí, no puedo estar sin carbohidratos. También hablaremos ya un poco más de ello ahora, pero yo, por ejemplo, mientras que os hacen la merienda, a nivel... Es que menos ansiedad del medio. Sí, estuve claro. 23 meses. Sí, sí. Cuestión de ansiedad, pues, ni chocolate ni bolillo. Ya, pero yo lo que pasa es que también... ¿Tú no eres dulce? Yo tengo muchos problemas con el hidrato de carbono. De momento que aumento el hidrato de carbono por muy bajo que sea, rápidamente me genera ansiedad. Sí. Con la cetogénica, a la hora de acabar de hacer el secado, ¿sois capaces de secar un poco la cetogénica o necesitas sí, un poquitín de hidrato? No, yo en la cetogénica le meto un poco de hidrato, ¿vale? Siempre después de los entrenamientos. Es que lo probé un poco, pero sí, cuando me quedaba muy poco, parecía que no acababa de acabar con ese último. Yo la cetogénica, yo conmigo mismo y con todo lo que he utilizado, permite utilizar un poquito de hidrato de carbono, lo metemos pues entrenamiento para recuperar ese pequeño glucógeno que tenemos y no sale de una cetosis, ¿vale? Pero se puede hacer perfectamente sin meter absolutamente nada de hidrato. Sí que es verdad que luego al 15 o 17 día me gusta meterle un refil de hidratos de carbono para reactivar, salgo de la cetosis uno o dos días y luego vuelvo a entrar. Me parecía que ahí al final como que me quedaba un poco... ¿Por qué? Porque al final las hormonas también empiezan a bajarse y a renderizarse las hormonas. Entonces sí que lo estructuro de esa manera, entre 15 y 17 días, un día alto en hidratos de carbono para luego volver a entrar. Es muy importante eso, que muchas veces buscamos las dietas en cuanto a las calorías, y sí está muy bien, pero ese tipo de dietas en verdad se basa en la termodinámica. Pero en la termodinámica, si fuera, el otro día hice un artículo en Facebook, si fuera tan maravillosa, iríamos al McDonald's y comeríamos un menú, que más o menos calculé yo ahí con la calculadora y lo que trae en la página, un menú rico con el yogur, el helado, el Big Mac y todo eso, serían unas 1400 calorías. Yo por mi peso y tamaño corporal y todo esto, yo tengo un metabolismo basal de unos 2000 largos. Entonces, si me comiera todo ese menú del día del McDonald's y todavía pudiera ganar un donut o algo de eso, directamente iba a adelgazar. No, y es no. Porque, bueno, al perder peso sí iba a perder, obviamente, claro, obviamente. Pero ¿qué pasa? Eso de caloría metida, caloría consumida, está muy bien, pero a nivel la hamburguesa de McDonald's no me va a alimentar el sistema hormonal, que hablamos antes, que es muy importante, la tiroides, la testosterona, todos esos valores de nuestro sistema hormonal son muy importantes al cuanto buscamos a nivel salud y lo que buscamos en una dieta. Entonces siempre lo de las calorías está muy bien, pero también hay que probar, aparte de usar la termodinámica, usar realmente el valor neto de cada producto que necesitamos, de cada nutriente o macronutriente, de carbohidrato, de proteína, porque por ejemplo, mira, en la dieta cetogénica, más o menos entre
40 gramos o así, no nos salimos de la cetosis. Es más, si usamos una tira para ver la cetona que tenemos todavía en sangre, que por eso entramos en un sistema de cetosis, la sangre se nos vuelve con cetona, entonces al orinar, bueno, pues mancha y la vas a seguir manchando igual. Entonces, tampoco funciona así, siempre hay que ver el sistema hormonal y cómo funciona nuestro cuerpo.